Han transcurrido 20 años desde esta heroica del Alcázar de Toledo, que aquí vemos acosado y asediado por sus enemigos, que lo eran también de Dios y de España. Ejemplo perenne de honor y heroísmo, el recuerdo del general Moscardó se mantiene vivo y ardiente al cabo del tiempo, porque en él la leyenda se hizo historia de sacrificio y la virtud castrense para el mantenimiento de la victoria nacional, que jamás puede ser menoscabada y olvidada, halló en el peñón toledano el yunque de su forja. Liberado el Alcázar, junto a las figuras de los salvadores, del caudillo de España y de sus tropas invictas y del general Varela, la del general Moscardó quedaba incorporada para siempre a los fastos de nuestra patria. En este reportaje retrospectivo podemos contemplar al general Moscardó en diversos aspectos del cumplimiento de los servicios que prestara a España cuando fue ganada la paz. El conde del Alcázar de Toledo supo dejar en estos una huella indeleble porque encontraron en él un jefe caballeroso y ejemplar en cuyas virtudes heroicas todos se miraban. Como delegado nacional de deportes, el general Moscardó supo entronizar y capitanear un sentido del esfuerzo atlético en nuestra nación. Los que sirven a España desde el puesto deportivo lloran con la muerte de Moscardó muchos proyectos ilusionados y una hermosa valentía para hacer del atletismo una sana y lícita alegría del hombre español, porque el héroe supo seguirlo siendo en el frente olímpico de la patria, y esa es también una gloria y un último laurel de su resplandeciente corona. Al fallecer el general, claro varón de España, cuyo rasgo de heroísmo queda como guía de la juventud que no alcanzó a vivir en toda su trágica extensión, en su gloria, que ya es memoria, el curso de la cruzada, Madrid entero se asocia al entierro del héroe. Sus hijos, los compañeros de armas, ministros del gobierno, corporación municipal, agregados militares y extranjeros y representaciones de todas las clases españolas, se asocian a esta última despedida. El abrazo del alcalde al hijo mayor del general simboliza la emoción y el dolor de la ciudad en el adiós al que ya logró la paz eterna. Franco concedió al cadáver honores de capitán general con mando, homenaje al que se hizo acreedor por su vida militar, que culminó en la histórica gesta de la defensa del Alcázar toledano, uno de los hechos más trascendentales de nuestra guerra de liberación, en la que brillaron las virtudes excelsas de nuestra raza y la alada victoria que jamás podrá ser arrebatada a nuestra nación y a nuestro pueblo.